Sigues en Entrevista Verdadera, seguimos conversando con Ernesto Muñoz, el director del CERNAC. Ernesto, lo quiero llevar al otro tema que está pendiente y que, bueno, después del Festival de las Colusiones del fines del 2015, quiero preguntarle por cómo ha ido avanzando en el caso, por ejemplo, y aquí quiero hacer la diferencia porque hay algunos casos que están en proceso de investigación, hay otros casos que avanzaron hasta llegar a la Corte Suprema, digamos, y después se sancionaron, como el de los pollos. Está el caso de los papeles, papel de limpieza, que las dos empresas reconocieron que efectivamente se coludieron, pero estamos a la espera de que el Tribunal de la Libre Competencia hable, en fin. Entonces, todos están en procesos distintos. ¿Cómo se ha ido avanzando? Porque ustedes lo dijeron, desde el CERNAC quieren llevar mesas de negociación. ¿Cómo se ha ido avanzando en esos casos? Bueno, esto bajo un principio, Beatriz, que tiene que ser un principio básico. Yo creo que eso es algo que nos gustaría instalar como parte de estos mínimos que estábamos hablando para ligar la conversación anterior que teníamos respecto a los estándares. Esto es, cada vez que se produzca un daño a propósito de una colusión que daña la libre competencia, pero también a los consumidores, ese daño debe ser compensado. De manera tal de que aquel ejecutivo que esté pensando en algún tipo de maquinación para afectar la libre competencia también tenga claro de que esas compensaciones son parte del costo que tiene que asumir, independiente de las multas y también eventualmente con la reforma de la ley de libre competencia de las penas de cárcel que se le impongan. Entonces, ese principio es el que nos permite, lo que nos interesa a nosotros que se transmita, y lo estamos haciendo a través de todas las formas posibles. Cuando la empresa, por ejemplo, tiene disposición, como en el caso de CMPC, luego de nosotros enviarle un oficio, hemos creado una mesa de trabajo, y una mesa de trabajo además que apunta a crear un estándar técnico respecto de cómo deben evaluarse este tipo de situaciones. Perdón, ¿ya se sentaron a la mesa? Exacto, ya. Sí. El reconocimiento de responsabilidad es el primer paso. Luego, la indicación de que efectivamente se dañó a los consumidores, y qué es lo que corresponde ahora, hacer la evaluación de esos daños de acuerdo a estándares que nos permitan apuntar al beneficio obtenido por la empresa, al daño del consumidor y a la vinculación causal entre esta acción que ha sido reconocida por los propios ejecutivos y ese resultado. Esto es algo que no se ha hecho antes en una sede de mediación colectiva que es la que estamos haciendo nosotros, y de hecho nos constituye, digamos, en una conversación que se está teniendo a la par con las naciones desarrolladas. Esto surge, por ejemplo, parte de los parámetros que nosotros estamos usando a partir de guidelines, de guías de la Unión Europea, que todavía tienen que bajar legislaciones, digamos, de cada uno de los países. Por lo tanto, es un tema que es de vanguardia, pero que establece un principio básico. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros acá entonces? Sentarnos a la mesa con la empresa, testear si la empresa efectivamente tiene la disposición, y hasta ahora ha tenido la disposición, y hemos desde noviembre del año pasado avanzado. Hace dos semanas tuvimos la primera reunión tripartita, porque además hemos invitado a dos asociaciones de consumidores, ODECO y CONADECO, a que participen de este proceso, porque nos parece que es institucionalmente adecuado y que sea lo más transparente posible para ir determinando. Entonces, hay tres cosas que tenemos que determinar acá. La primera, efectivamente, cómo se determinan esos daños, su monto. En segundo lugar, perdón, que la CONADECO y la ODECO ya pusieron a trabajar a sus economistas y ellos ya lanzaron una cifra. ¿Eso tienen que hacerlo ustedes también? ¿Tienen que hacer ese trabajo como CERNAC? Nosotros el trabajo que estamos haciendo lo hacemos a través de dos economistas que son muy reputados en cuanto a la evaluación, dos economistas que son profesores universitarios, y vamos a obtener dos informes a través de dos metodologías distintas para acercarnos a ese monto. Queremos hacerlo de manera técnica, profesional, para establecer un estándar básico que luego vamos a aplicar en el resto de los casos. Esa es la primera determinación. La segunda es cuál es el universo afectado, y la tercera es cómo hacemos llegar estas compensaciones. En estas tres áreas estamos de alguna manera estableciendo estándares que no han sido establecidos antes, y de hecho aquí también se plantean ciertas complejidades. CONADECO no solamente está sentado a la mesa en la mediación colectiva, sino que también tiene un juicio colectivo pendiente con CMPC. Y aquí lo que nosotros hemos dicho es, evidentemente, esto avanza a través de una determinación de prejuicios, y si es posible hacerlo y si comprende todos los aspectos que tiene que comprender, luego CONADECO lo que tendrá que hacer es, si acepta esto en la mesa de trabajo, lo tendrá que presentar al tribunal para que el juicio se cierre dentro del juicio, como ocurre siempre en el derecho. ¿Y cómo miran ustedes desde el CERNAC la idea que tiene CONADECO y ODECO? Más allá de las cifras a las que ellos llegaron, que apuntan entre 460 y 510 millones de dólares como ganancia, ellos avanzan diciendo una de las cosas que usted mencionaba, uno de los puntos que son importantes de dilucidar acá. Uno,
todos los chilenos han sido dañados porque es un artículo de primera necesidad. Sí. El papel de limpieza, estamos hablando de dos empresas que ocupaban el 95%, 92% del mercado, entonces era absolutamente masivo. Entonces ellos asumen que esto le pasó a todos, o sea, el perjuicio es general. Y lo que están solicitando es que haya una compensación en dinero para cada uno de los chilenos. ¿Ustedes comparten ese criterio desde el CERNAC? En principio sí, porque este es un bien de, como ustedes señalaban, de consumo masivo, básico. Además, no solamente por eso, sino por la extensión temporal en la que se dio esta colusión. 11 años al menos de los antecedentes que presentaba en su requerimiento la Fiscalía, por lo tanto, la posibilidad de que los consumidores han sido dañados es prácticamente, digamos, el 100%. Y lo segundo es entonces determinar, luego de este gran universo, cómo se hacen las compensaciones, a través de qué medio. Y respecto del dinero en efectivo, es la compensación que permite cautelar no solamente que sean compensados los consumidores, sino no afectar otras cosas tales como la libre competencia. Exacto. Porque un descuento simplemente en el precio, aparte de ser fácil de que se puede manejar fácil por la propia empresa, puede incluso aumentar la participación de mercado de aquellos que han estado involucrados en la compensación. Y dejar fuera a los que hoy día están entrando, aprovechándose un poquito de que se abrió la idea de buscar otra alternativa a los coludidos, digamos. Pero bajo esos dos principios generales que nosotros compartimos, hay, como diríamos, una ingeniería de detalles que hay que conversar y que ver, porque evidentemente lo que no queremos al final es que se reproduzcan malas experiencias como las que ocurren en otros países, porque evidentemente, junto con ver las experiencias positivas, también hay malas experiencias. En Estados Unidos, por ejemplo, se critica mucho que las class actions terminan con cupones de 50 centavos, digamos, para todos los consumidores y 2 millones de dólares de honorarios para los abogados involucrados. Entonces ahí, evidentemente, lo que nos interesa a nosotros es que ahora que estamos entrando a esto, lo hagamos bien y que, por supuesto, la compensación esté puesta el foco en los consumidores y que se haga de la manera más fácil posible. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a seguir conversando con las asociaciones y con también la empresa que ha mostrado disposición hasta ahora para acercarnos a esos estándares. ¿Y nos puede decir qué disposición ha mostrado la empresa? O sea, ¿ellos tienen en la cabeza, por ejemplo, que de repente entregar esta plata a los chilenos? No hemos iniciado todavía esa parte de la conversación. Estamos todavía con los informes de los economistas, pero en paralelo vamos a estar conversando. Y hasta ahora hemos observado una buena disposición. Yo digo hasta ahora porque tenemos nosotros también una larga experiencia de que estos procesos de mediaciones colectivas a veces no surten los efectos esperados, y en ese caso nosotros siempre vamos a seguir defendiendo los intereses de los consumidores, si necesario, en tribunales.